La gobernación del Tolima, en cabeza de nuestro gobernador Ricardo Orozco, producto de una gestión que se realizó ante la Federación Nacional de Departamentos, nos vimos beneficiados como departamento en 2.500 kits de ayudas humanitarias, que consiste en un mercado, un kit de aseo y un kit de cocina, que será entregado y distribuido a aquellos municipios que más han sido afectados en esta temporada de lluvias. Nosotros actualmente tenemos una calamidad pública vigente que la ampliamos por 6 meses, se nos terminó el 18 de diciembre y en un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo le ampliamos hasta por 6 meses. Esto nos ha permitido jalonar estas ayudas del Gobierno Nacional. También nos encontramos realizando una gestión para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos continúe apoyando en esta temporada de transición que estamos en el departamento. Tenemos presencia de precipitaciones no muy altas en el departamento, pero continuamos con presencia de lluvias en nuestro departamento. Nos está diciendo el IDEAN que hay una transición de esta temporada que nos pasó, la segunda temporada de más lluvias, a esta, pero también nos está diciendo que puede salir un fenómeno que se pueden unir estas temporadas, porque si bien entraremos a una temporada de sequía, no quiere decir que tengamos ausencia de precipitaciones. Entonces continuamos con afectados en el Tolima. Nos reportaron, por ejemplo, ayer en el municipio de Ataco, presencia de lluvias, afectados nos lo reportaron, y es muy importante, alcaldes, que ustedes nos reporten todas las afectaciones que suceden en cada uno de sus territorios. Tenemos nuestra central de comunicaciones que les solicita a todos los coordinadores municipales de cada uno de sus municipios que nos reporten todas las emergencias del departamento. Con esto nosotros manejamos las estadísticas. Y al momento de pedir ayudas, estos son los municipios a los cuales vamos a solicitar ayudas humanitarias. Tenemos un software en el cual las estadísticas salen directamente a la oficina de jurídica y allí incorporan todos los municipios en los decretos para jalonar ayudas del Gobierno Nacional.